Bien, mi nombre es Weiyun Tan Shang. ¿Y en español? Es David. David Tan. David Tan. David Tan llegó hace 21 años a Tijuana. Tras ser cocinero por un tiempo, decidió poner un abarrotes donde vende productos a sus paisanos chinos y a mexicanos. ¿Qué tipo de productos son los que los mexicanos le piden más? La salsa, fideo, bebitas, galletas. David Tan es uno de los 15,000 chinos que se calcula viven en Tijuana, siendo el segundo grupo extranjero más numeroso, superado solo por los estadounidenses. Los primeros chinos llegaron al Valle de Mexicali a finales del siglo XIX para trabajar los campos agrícolas. Después se extendieron a Tijuana, donde a partir de la década de los 20 del siglo pasado, los chinos ya se hacen notar en la comunidad. Y en esa época, los años 20 y en las sucesivas décadas, los chinos van a tener una participación en Tijuana muy importante de comercio. O sea, van a tener sobre todo tipo abarrotes. Hay algunos anuncios comerciales de algunas revistas muy viejas donde la presencia de chinos es fundamental en el comercio, sobre todo en la zona centro. Gran parte de los abarrotes que atendían directamente al tijuanense, con frutas, verduras, todo tipo de otros elementos básicos de la vida del tijuanense, eran atendidos por chinos. Pero no se puede hablar de los chinos en Baja California sin referirse a su comida, mezcla de platillos auténticos con un toque regional. Alitas con piña. ¿Es como realmente es la comida china en China o aquí hay algo especial? Bueno, ya está mixteada con mexicano. Exacto. Y mixteada mexicano. ¿Qué ingredientes son así que tú digas, ay, es que esto ya es mexicano y es lo que la gente le gusta? No es porque las esencias es original de China, pero sí. Lo que es, no, está mezclado, la sabor a uno está mezclado. Por ejemplo, a algunos mexicanos les gusta más picante y más agridulce y eso es lo que cambia. Por ejemplo, arroz y chow mein, lo mein, todo esto es original, el chop suey también es original. ¿Qué es lo que la gente aquí le gusta? O sea, la mayoría aquí en Tijuana la gente es pollo cantonés, es más común que conoce la gente, pollo con piña. Yo creo que el elemento más característico de la presencia china en nuestra región de Baja California, tanto en Ensenada, no sé, Mexicali, Tijuana, un tanto menor en Tecate y Rosarito, es la comida china, que pues es un elemento ya característico de una comida netamente regional de Baja California, porque si bien la comida china de aquí es muy diferente a la comida china que se hace en su país de origen, aquí ellos adaptaron e implementaron ciertos elementos propios de la naturaleza de Baja California. A pesar de la lejanía con el país asiático, de la diferencia de idioma y de cultura, los chinos siguen llegando a nuestro estado, triplicando en la última década su población. Un Baja California que está en chino. A mí facilito con la costumbre. Ya a mí me gusta taco. También aprender español facilito. En Tijuana, Luis Guillermo Parra, Uniradio Informa.